niño divino que está en tus manos, sobre los corazones que son cristianos. Bañaba los baños con la cara.
tapaño de Saturnino. Ya están de revolución. Yo creo que es una gorra. Dios te salve, señora de la marisma, coronada en el cielo con dos estrellas. En tus ojos se encierra la gloria misma. No dejes que me salga de tu vereda. Somos tus hijos, madre, no nos olvides. Acudimos, reina, a toda hora, para que nos protejas y siempre nos cuides. A
todo lo creyente que amor te implora. Tú que estás en la altura, mira la tierra. Tú que estás en la altura, mira la tierra. Y a ese Dios del cielo ruega la iglesia que acaben para siempre toda la guerra. Pastora, con tu cariño, que avisen tanto amor por los senderos, que encontremos a Dios, a ti y al niño, en un camino lleno de rociero. Salve, salve, salve. Muy buenas tardes, queridos hermanos. La tierra está llena del amor del Señor y su palabra hizo los cielos. Aleluya. Hoy nos alegramos en esta fiesta del sur de España de Santa María de las Rocinas o la Virgen del Rocío. El pueblo rociero se alegra al celebrar a Santa María. En este tiempo de Pascua, hoy en este cuarto domingo, el buen pastor que nos guía, que nos acompaña en el camino de la vida, es el motivo de nuestra alegría, de nuestra Pascua. Vamos a iniciar nuestra celebración encomendando a todos ustedes, queridos hermanos, a esta bella familia del Parque España. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten
Señor, ten piedad. ¡Ah! Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entregaron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: «La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra». Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Todos. Es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y júbilo. Entremos en su templo. ¿Todos? El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque su eterna es misericordia y fidelidad, nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: «Estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufran hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda la lágrima». Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aleluya, 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 ale
sé con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, queridos hermanos. Pues es hoy un motivo de alegría poder congregarnos en torno a la mesa de la familia de los cristianos, porque es el Señor quien nos congrega, quien nos reúne para que con la alegría y llenos del Espíritu Santo, como hoy dice la primera lectura de esta primera comunidad cristiana, también nosotros nos unamos en esta celebración, en donde honramos a Santa María de las Rocinas, o la Virgen del Rocío. Leía que esta imagen aparece en el 1587 al pueblo almonteño, Andalucía, y es a ese pastor que, al ver ese resplandor de ese árbol y que su perrito ladraba, y al acercarse a él ve plasmada la imagen de la Virgen de Santa María, a quien le puso Santa María de las Rocinas. Y es hasta 1653 en donde se le da el nombre de la Virgen del Rocío, una de las más bellas y grandes romerías en España. El pueblo rociero que se alegra al celebrar a Santa María. Un personaje ilustre que acudió a esta romería a visitar a Santa María de las Rocinas, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que el 14 de junio de 1993 dijo esa frase bella, famosa: que todo el mundo sea rociero. Hoy, en este cuarto domingo de Pascua, celebramos el Domingo del Buen Pastor. Una imagen bella que el Señor asume para su persona, que asume para su vida y para nuestra vida como cristianos. Porque hoy, queridos hermanos, hermanas, en medio de tantas voces, de tantos líderes, verdaderos o falsos, podemos estar confundidos. Podemos querer tener felicidad, paz, alegría, gozo, plenitud de la vida, pero que a veces no lo encontramos porque son voces que no son la del pastor. Hoy, esta figura del buen pastor, queridos hermanos, nos invita a adherirnos fielmente al Señor,
habla esta imagen bella de una íntima comunión con Jesús, el Hijo de Dios, que conoce profundamente a sus ovejas, que ama profundamente a sus ovejas, que ha dado la vida por ellas. Y es que, ¿cómo conocer la voz del pastor? Implica, queridos hermanos, reconocer que Él es el que nos da verdadera vida. Que Él es el pastor que nos conduce a ese prado donde somos alimentados y tenemos esa vida que no buscamos o no encontramos porque la buscamos en otros rebaños. Ustedes, queridos hermanos, comunidad española del Parque España, ustedes tienen una ventaja muy grande. Lo comentábamos los padres en la mañana. Aquí ustedes viven una comunión, una fraternidad, una familiaridad que da sentido, que da cohesión. Algo que hoy puede parecer ajeno a muchas personas de la sociedad. En este mundo egoísta e individualista en el que vivimos, en donde escuchamos muchas voces, escuchar la voz del pastor significa, queridos hermanos, ser dóciles a su palabra, dejarnos guiar por él, porque en nuestra vida terrena ya también experimentamos esa vida que Él nos ha conquistado con el precio de su sangre. El canto del perdón que bellamente cantaba Pilar habla precisamente de eso. Por tu sangre que derramaste en la cruz. Este pastor, queridos hermanos, no quiere que nos perdamos. Este pastor quiere que cada una de sus ovejas le sigan, le busquen, le encuentren, le amen. Hoy la palabra de Dios nos habla, la primera lectura, de cómo esa comunidad experimenta también, así como nosotros hoy, alegría, el don del Espíritu Santo. Niños, jóvenes, adultos, experimentamos esa alegría y es el Espíritu de Dios el que nos hace rebosar de ella para encontrarnos. Pues es lo que experimentó esta comunidad al anunciar la palabra a los paganos, a quienes todavía no conocían a Dios. Hoy en nuestra sociedad hay muchos que todavía no son de este rebaño. Y por eso vemos las consecuencias y experimentamos con profunda tristeza, temor, frustración, las situaciones que vive hoy nuestra sociedad: la violencia, la inseguridad, la corrupción, la pobreza, tantas situaciones que hoy nos hacen ver que necesitamos urgentemente dejarnos guiar por el buen pastor. Queridos hermanos, hermanas, quien no es de este rebaño, quien no tiene a Jesús como su pastor, no tiene vida. Hoy vemos cómo nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia necesita verdaderos liderazgos. Gente coherente, gente que tenga valores éticos,
que tengan una conciencia clara de su ser y de su deber en la sociedad. En nuestros jóvenes, en nuestros profesionistas, en diferentes campos de nuestra sociedad, hoy debemos de tener estas actitudes del buen pastor. No deja su merced a las ovejas, las defiende, las cuida, las protege, pero sobre todo las conoce. A mí me da mucha alegría cuando vengo aquí con ustedes, o a veces que voy a hacer ejercicio y me saludan muchos de ustedes, y veo esa bonita familiaridad y ese encuentro que tienen y ese conocerse unos a otros. Eso no hay que perderlo, hermanos. Eso hay que fomentarlo siempre, porque nos engrandece como comunidad. Pero también como comunidad tenemos que comprometernos como este buen pastor. Este buen pastor no es irresponsable. Cuida al rebaño. Si no se hace esto, está claro que es un ladrón. Y a un ladrón se le tiene miedo, pero no respeto. Al mismo tiempo se necesita que cuando nos corresponda desempeñar el papel de ovejas, seamos muy listos para distinguir un dirigente bueno de un dirigente malo, de un verdadero líder de un supuesto líder. Cuando solo se quiere aprovechar de la comunidad. ¿Cuántos líderes hoy no viven esa actitud en nuestro país? Este pastor no se aprovecha de sus ovejas. Este pastor ha dado la vida por ellas. Es una imagen bella hoy, este cuarto domingo de Pascua. No dejemos de escuchar, queridos hermanos, esa voz del pastor. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de no ser de este rebaño. De no tener esta vida que Él nos da. Así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Jesús resucitado, nuestro pastor y nuestro guía. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten santamente a las comunidades cristianas que tienen encomendadas. Oremos. Por todo el mundo,
para que la paz de Jesucristo, que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las mamás mexicanas, para que sean buenas evangelizadoras y educadoras en la fe y el amor a Dios y a nuestro prójimo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los maestros y todos los trabajadores de la educación, para que sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen en la sociedad. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las familias cristianas, para que Dios suscite en ellas abundantes vocaciones al ministerio eclesial. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Señor resucitado, nuestra oración y envíanos tu Espíritu para que nos acompañe siempre a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Tú que glorificado a la derecha de Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomamos asiento, ofrecemos el pan y el vino y en ellos nuestra vida. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud, para que estos misterios pascuales que celebramos, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo!
tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas, acompañes, dirijas, pastorees a nuestras familias, a toda nuestra comunidad del Parque España, a sus directivos. Bendiga a todos los que aquí colaboran. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar el Padre Nuestro, Pilar. Padre Nuestro que estás en el cielo, en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen pa' comer. Santificado sea tu nombre. Que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino. Y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad. Y se lleve la basura, la violencia y la mentira hasta desaparecer. Así en la tierra como en el cielo. Protéjanos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que la naturaleza se reparte entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos ofenden la injusticia,
los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la tentación, ni permita que se enferme lo bonito, lo cristiano, ni el amor del corazón. Bendícenos, Señor, escúchanos, Señor. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor mío, no soy digno, ay, de que entre en mi casa, ay, de que entre en mi casa, y una palabrita tuya del día es para mi Cristo, el primer beso de la mañana para su mano, la migaja se la doy al mundo que vive en pecado, para mi Dios mi mejor oración, mi mejor alabanza, para mi Dios mi esposo, mis hijos y toda mi casa. Para mi Dios, mi mejor cubierto, el plato más limpio, el mejor sitio de la mesa es para mi Cristo.
como un nido el Señor esta noche voy a dormir en mi casa. Sin dudarlo me acuesto en el suelo y le dejo mi cama. Le diría después de cenar, Señor, si tú quisieras hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra. Le diría, Señor Padre mío, cuídalos apartados y decirle con una corona de día los está esperando. Y sabiendo que al día siguiente ya se marcharía, le pediría por mis hermanos desamparados que Dios les bendiga. La copa cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tengo voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. El agua más cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tengo voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición solemne de este tiempo de Pascua. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo Jesucristo los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo, buen pastor y redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan linda tarde. El Señor les bendice. Dios te salve María. Y pastor.